Hola a todos y todas, hoy vamos a presentar It's a Wonderful World, un juego de la Boîte de Jeux, que es una especie de Seven Wonders, pero para mayores, para jugadores. Y esto que vais a ver o que estáis viendo aquí es la edición deluxe que se podía comprar durante la feria de Essen y que, bueno, pues algunos mecenas se quejaron, como es lógico, porque estaba vendiéndose el juego sin que ellos lo hubieran recibido. A ver, tengo que decir que pagué por este juego, que lleva el juego base y dos campañas, 85 euros, cuando creo que los mecenas pagaron 55 o algo así. En definitiva, he pagado 30 euros más de lo que pagan los mecenas. Tampoco sé los portes que pagaron, ¿vale? Entonces, bueno, de todas maneras entiendo a los mecenas. Quizá las editoriales, antes de hacer estas cosas, deberían preguntar, como han hecho otras veces, a los mecenas si les importa, porque a fin de cuentas venden unas pocas copias, les ayudan a darse publicidad y ayuda a pagar también el stand ese, en que no es barato. Bueno, perdonad. Vamos a ver un poco el contenido de la caja. Aquí tenemos las reglas del juego. Lo cierto es que son unas reglas muy breves, lo cual a mí me encanta. Me encantan juegos difíciles de, o sea, fáciles de aprender a jugar, fáciles de explicar, pero difíciles de sacarle todo el jugo, ¿vale? Y que el, vamos, que tenga estrategia, vamos, que no sea un, que no sea puro azar, ¿vale? Eso es lo que habéis visto, era troquel. Aquí tenemos más troquel. Madre mía, si es que se sale con mucha facilidad. Troquel gordísimo, no sé si se podrá ver aquí, pero esto son unas planchas gordísimas el troquel. Buah, qué pasada, cómo viene aquí. Lo que estáis viendo ahora es tal cual. Madre mía, qué bien viene esto. Con diferentes cajitas, aquí espumita. Pff, qué gozada. It's a Wonderful World Heritage. Adiós. Bien, ha habido una baja. Ay, Dios mío. No pasa nada, aquí está. Algún bollito, pero aquí tenemos It's a Wonderful World. Esto es Heritage, esto debe ser una de las campañas. Y supongo que lo que está aquí abajo debe ser otra, pero no estoy seguro. Y esto debe de ser el juego base, digo yo. Vale, aquí tenemos más, otro. Ah, los abriremos. Y luego esto que no tengo ni idea de lo que es. Secret Box. Bueno, pues no tengo ni idea y seguiré sin saberlo hasta que me digan que lo abra. Vale. Buah, esto mola un montón. Y aquí pues tenemos cajitas, hay múltiples cajitas. Algunas tienen cosas, como se puede observar aquí. Madre mía, con qué bien y todo. Los recursos, buah, qué pasada. Ya vienen con sus respectivos cuenquitos, metidos en cajas. Bueno, esto es, esto sí que es un lujo. Está claro que lo pagas, pero se agradece un montón. Así que supongo que entiendo que todos los recursos van de este estilo, ¿vale? Y ahí tenemos más, ¿eh? El verde, los cubitos verdes, y supongo que el resto son todos iguales. La pasta, que son cubitos amarillos, los azules, que no sé lo que será. Bueno, tiene pinta de ser todos iguales. Creo que pasamos del último. Y esto, pues la verdad es que no sé muy bien qué es lo que es. Aquí tenemos, anda, mira, tenemos para las puntuaciones finales, tipo Seven Wonders. Y esto que son Top Secret, no sé lo que es. Parecen sobres. Y aquí pues está totalmente vacío. Voy a abrir las diferentes cajas porque me intrigan. Esto queda claro que va cada uno aquí. Eso ahí. Esto va ahí, ahí, ahí. La verdad es que he de reconocer que no tiene inserto, pero simplemente haciendo estas cajitas, estos two boxes, la verdad es que queda todo de lujo. Vamos a abrir estas otras cajas más grandes. Estas de aquí, que yo sospecho que esta será, ya os digo, la caja base, y las otras dos serán las dos expansiones, que son dos campañas, son expansiones pero realmente son campañas para jugar.
Vale, y esto aquí se abre por acá. Vale, está ahora así en vertical. Y ahí pues tenemos cartas. Y yo supongo, por aquí tenemos dos espumas, que quizá luego más adelante, aquí tenemos, soy capaz, aquí tenemos cartas, Nuclear Point, Tank Division. Quizá vayan saliendo otras cartas de aquí, a lo mejor quizá, que acaben metiéndose aquí. No lo sé, no lo sé. Vamos a poner este, a ver, sí, este por aquí. Seguimos con este, Wonderful Heritage. A ver, ¿por dónde lo abrimos? A ver si por aquí. Vale, por aquí va bien. Vale, y aquí tenemos... Ah, también este se abre así. Leisure and Decadence, y esta es una de las expansiones. ¿Ves? Venimos con más sobrecitos cerrados. Bueno, yo soy capaz de sacarlos. De hecho, viene con un capazo de sobrecitos cerrados. Que podéis ver aquí a continuación. Pero un buen capazo. Junto con... ¡Ay, qué gracia! Dos sobres de estos. Idleness Heritage Booster. Y Productivism Heritage Booster. Don't open before... the end of the campaign. O sea, que supone que esto tienes que abrirlo al final de la campaña. Bueno, pues aquí tenemos una de las campañitas, Leisure and Decadence, y nos falta esta. Vale, estas van así. Bueno, lo conseguiré, cuesta, pero lo conseguiré. Vale. Y esta otra, que es la otra expansión, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, ahora cuando la vea. A ver, ah sí, War or Peace, aquí la tenemos. Y al igual que la otra, pues tendremos, supongo que un montoncete de... Lo mismo, tenemos un sobre de estos, que se supone que... Te dice don't open before the end of the campaign. No abrir hasta la final de la campaña. Ahí estamos un poco torpes. Y aquí tenemos pues todos los sobres que se irán abriendo. Y ya está. Esto es el contenido de la edición deluxe del It's a Wonderful World. Le tengo bastante ganas porque me mola mucho el Seven Wonders. Espero que esté bien. Me molaría mucho el jugar las campañas. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.